Mira los tire el cuchillo. Tire el cuchillo. Tiene un cuchillo, Román. Tire el cuchillo. Perdone que estemos tarde. No me arrancó el carro y me tuvo que recoger Jason. Nos tenemos que ir en prisa. Tenemos a Vicente Aguilar, de 31 años de edad, que desmantelaba coches y está en el desierto. Es bien lejos. Tenemos que salir ahora que no se nos vaya a ir de allá. We gotta get out there. Let's go. Planeamos allá. We're gonna have air support, so they're gonna meet us out there. Okay. Estaba yo y Román en briefing, lo que le decimos. Y llega Luis con Jason rápidamente diciendo, tenemos que ir a agarrar a ese tipo, pero ya. Y el punto es de que ese tipo desmantela carros y se los lleva al desierto. Allá es donde hace todo su negocio sucio. Let's see here, we got 25, 75, another 100, another 100, 300. Perfect. Yeah, let me speak with Pablo. Vicente. Hey, what up, fool? Yeah, I got your parts, man. You got the cash? All right. I don't want you to bull like last time, okay? All right, cool. All right, I'll see you then. All right, bye. Perfect. Nice. Oh, I got it made. Out here in the middle of the desert. Can never get caught. Many cars as I want. This is good. Estevan, all right. Let's go see what Estevan's got. Uno cuando va a un lugar a donde hay una persona y está el lugar tan abierto, siempre tiene que considerar sus opciones. En este caso, fue algo inmediato. Teníamos que meternos en los carros, ir para allá y llamar a Esteban para el soporte aéreo. En el desierto uno puede correr para cualquier lugar. Es como tratar de encontrar un conejo en el bosque. ¿Ya hiciste el prevuelo? Todo está bien. Ya chequeé que todo esté bien. Ok. Ya nosotros tenemos todo planeado. Judy es la que va a ir contigo. Ok. Ok. Yo los voy a estar vigilando desde arriba. Te voy a dar cualquier clave que quiero que les digas tú por el radio. Bien, bien. Okay. ¿Tú vas a bajarte en la propiedad? Ese es el plan, que voy a bajar yo en la propiedad y dependiendo en lo que miremos. Si miramos que está bien de que yo baje, voy a bajar. Si él huye, lo van a seguir ustedes hasta que nosotros lo cachemos. ¿Esa es la frecuencia que vas a estar usando? Sí. Excelente. Okay, ¿todo el mundo listo? Bien. Okay, vamos a nuestras posiciones. Ok, vamos a poner aquí enfrente. Este es tu lado. Our long arm. Estoy esperando la. Ha estado practicando con el rifle, ¿eh? ¿Le has dado instrucciones y todo? Sí. Excelente. ¿Cómo está tirando? Remember, they call her sniper. La bien. Sniper. Aim point. En este caso, como era el desierto y era una área muy, muy grande para cubrir, se necesitaba el helicóptero. Y me escogieron a mí para manejar el rifle. Bueno, primero que nada, tengo la más alta score del rifle. So, por eso me escogieron a mí. Y mi rol era de mirar la área y de vigilar al sujeto para ver de que no hubiera.
y de que no hubiera más gente de que viniera a ayudarle. Okay, you set? I'm gonna charge it for you, okay? It's gonna be ready to go. Miro desde arriba. Get your binos? Yeah. Well, we just simply do one thing. We take it all. You take everything because there's a saying, it's better to have it and not need it than need it and not have it, because that only happened once. A uno, recibes. In planning a lot of our missions and our grabs, one of the key tools that we have on areas that are really wide open, like this last one that we had, it's up in the high desert, up in the mountains area, and we have a helicopter that we have access to that we utilize on particular occasions like this, and it's wonderful because it gives you that huge wide shot, you know, of everything around. Cada uno ya tenemos observación visible de tu posición. All right, ¿listos? He wants to see a rooster tail. That's his signal. Cuando uno usa el soporte aéreo, especialmente en un lugar tan abierto, a donde se va a venir, que se va a ver bien fácil que vienen los carros, que viene el helicóptero. Uno tiene que coordinarse bien. El golpe tiene que ser rápido, tiene que ser efectivo y tiene que estar ahí preciso. Vamos al golpe. Afirmativo, ya lo vemos. Tiene una AK-47. En la casita. Afirmativo, vemos que está armado. So uno tiene que comunicarse bien con el helicóptero con la gente en la tierra, para estar seguros que demos el golpe al mismo tiempo. Y en esta situación fuimos a dar el golpe y el helicóptero se dio cuenta que nuestro fugitivo tenía un cuerno de chivo, tenía una AK-47 y se lo estaba apuntando al helicóptero. AK-47, un cuerno de chivo, no podemos acercarnos tanto a este barco. En ese rato yo le avisé a Luis y le dije, ¿sabes qué? El helicóptero no puede estar aquí cerca, tenemos que estar de lejos porque con ese tipo de arma puede tumbar un helicóptero. Un AK-47 es un rifle bien poderoso. Dispara un calibre de alto poder y alta velocidad. Es la arma preferida por los enemigos de la democracia. Está apuntando al helicóptero. Sí, lo está apuntando. No nos ha tirado, pero lo está apuntando. He's pointing at the chopper. Take it. Mira que yo estoy en posición. Tienes la posición. Ah, yeah. Tienes que la ponga en posición. Tiempo de tomar el tiro. Mantén tu distancia, que no te vaya a tumbar del aire. Cuando ya miré que Román y Louis y Jason se estaban acercando a él, le dije a Esteban que bajara el helicóptero
porque ya lo iban a someter, ¿no? Y en cuanto llegué abajo, salí y ayudarlos, ¿no? Ayudarlos y a sacar ese tipo de ahí lo más pronto posible. No sé si se rindió porque sabía que el arma estaba vacía, que ya había disparado todos sus tiros, o decidió no morirse. Como que sabía que si él no está armado, no le podemos tirar ahí a tentarnos a pelear. Y le dimos con el gas y le caímos encima. Anybody hit up there? No. He didn't shoot. Got a big old Suburban. Just my objective was to knock him completely out, hit him, take him out. So crashed into the wall exactly where he was. Roman rammed. He rammed the area where the guy was. You know, one of those split second decisions, a good decision. Yeah, we wrecked the car a little bit. Happens, but nobody got killed. And we got the guy. I was stuck with all that in there. You gonna go in? Yeah, you okay? Anybody else with him? Anybody else with him? Roll over towards me. No miramos a nadie aquí. No más a él. No veo más nadie. Okay, I'm gonna stand him up. Pat him down. Okay, one, two, three, up. Okay. Hold up. Okay. Me acaban de avisar de que el cuerno de chivo no tenía balas. Entonces un tipo que se pone a riesgo así, porque tenía el riesgo de que yo le metiera un tiro o de que uno de mis compañeros, a mí una AK-47, nomás el cargándola, ya es suficiente razón para decir, hasta aquí, aquí se muere este tipo, porque todo el daño que puede hacer con esa arma es desastroso, es grandísimo. Here. Nuestro helicóptero es manejado por Esteban y es un piloto excelente, de que cuando le damos direcciones las hace pero inmediatas y siempre nos cubre, ¿no? Nos pone a salvo. Esteban, avísale a Louis que estamos todos asegurados y ya lo llevamos. Hey, trata de arrancarlo ahora a ver si prende. No está prendiendo, ¿eh? No, Nick. You want to push it back? I think it's stuck, man. Want to push it back? I don't think so. Román no tuvo ninguna otra decisión. Fue, corrió el carro por la pared. Crashing our car. In defense of our helicopter. Defending our helicopter from being shot down with a possible AK-47. No, un poco larga más. Otra vez. Ay, vamos. Casi, casi. Ay, it's heavy. Roman, I mean, come on, Roman, push, man, push. Otra vez. Otra vez. All right. One, two, three, go. Three. No, I don't think so, man. Hey, si Roman no puede mover la camioneta. No sé ni qué estaba pensando yo en tratar de moverla. Hey, Jay, try starting it. Wait. All right! Tratamos de arrancarlo, tratamos de empujarlo, y por fin nos fijamos
que en la parte de atrás del carro hay una válvula que automáticamente para la corrida de gasolina cuando el carro choca, para que no vaya a coger candela. Y es lo que pasó, y atoró el motor. So, en cuanto empujamos el botón, arrancó el carro. ¡Tire el cuchillo! ¡Tire el cuchillo! ¡Tiene un cuchillo, Román! ¡Tire el cuchillo! ¡Ah! Okay, nuestro fugitivo hoy se llama Eduardo Peirano. Es colombiano, tiene 40 años de edad. Okay, poco a poco roba a la gente que lo contratan. Trabaja de fontanero. Pues sí, mi Lalo. ¿Cómo ve? Aquí está el baño que le había yo comentado. Mire, ajá. Está un poquito pues, echado a perder, pero me dije, yo sé que tú puedes. Oye, pero huele maluco. Las cosas están muy feas. Aquí hay que organizar mucho. Sí, por eso te traje, porque sé que eres el mejor, sé que tú eres el mejor fontanero de hace... la ciudad, que me puedes arreglar la taza, el lavabo, por favor. Te va a costar un buen dinero esto, ¿viste? No está fácil de organizar. No tengo importa. Que pintar y organizar. Mira el baño nomás cómo está. No importa, sé que tú lo puedes hacer muy bien. Ayúdame, sí. Por favor. Bueno, yo me encargo de esto. Te lo encargo mucho. Yo okay. Tengo que ir a recoger unas cosas, voy a dejar aquí esto y ahorita regreso, ¿de acuerdo? No hay problema, hermano. Gracias, te lo okay. Encargo. Bueno, vamos a ver cómo está esto. Oh, esto está mal, estas paredes. Bueno, ¿qué sitio es este, hombre? Está bueno todo esto. Un saco. Uy, papá, ¿qué es esto? Uy, la hice. Jefe. Recientemente, cuando salió de la cárcel por robar a la gente que lo contrataban, se secuestró a una muchacha, o sospechan que la secuestró. Lo arrestaron, salió bajo fianza. Ahora tenemos una situación a donde nosotros lo queremos buscar por la fianza, pero la novia que él tiene ahora también se ha desaparecido. Y es posible que la haya secuestrado. Mira, te llamo para algo interesante también, ¿no? Voy a necesitar tu ayuda. Sí, muñeca, lo voy a necesitar. Tú te había dicho que el número de la cuenta y necesito que me consignes, porfa. Hoy mismo, si es posible, sí. Gordita, hazlo para hoy. Ay, mi muñecota, te estoy diciendo que lo necesito hoy, por Dios. Claro que es para ti, mi mami. Oye, recuerda que vamos a vernos, ¿no? También. Sí, muñeca. Ok, este hombre está poseído por el control. Necesita tener como a su novia, la tiene que tener bajo su poder, si no, no está contento. So, es muy probable de que él la tenga secuestrada, como dijo Louis. So, mucho cuidado, porque va a hacer todo lo posible por defender eso, para que él se sienta en control. Ok, sospechan que se fue de California a Chicago, pero lo encontraron aquí, dicen, y tú fuiste a ver la locación. ¿Qué encontraste? He lives in an apartment complex. It's a two-story complex with one-bedroom apartments. He lives on the bottom floor facing the street. Now, front approach is going to be really bad because it's got a lot of windows in the front. So, according to what I've checked out, there's an alleyway to the north that we'll be able to approach, at least drop a two-man team and set up to make sure that they can, you know, make contact and make sure that the guy's there. But it'll supply plenty of cover, and then we can roll in when you guys give a call. It'll be you and Jason. Okay? Okay. Sabemos que el apartamento se enfrenta a la calle. ¿Qué clase de armas debemos llevar? I just want to go right now with sidearms. I think that's the best. It's a pretty compact area. We don't know if we're going to be taking any sort of dangerous weapons or anything dealing with that. Let's just take what we know, what we can use and move. Pistola solamente. Yeah. Y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar esperando a este tipo. Tampoco sabemos eso. Para mirarlo, algo que se pueda cubrir bajo la ropa. Ya, yeah. Lo que vamos a hacer es que ustedes dos van a ir al callejón de atrás y yo y Román vamos a tomar posición afuera. Ok. Vamos. Habíamos leído una historia en el periódico que tenía unas circunstancias bien similares al caso de nosotros.
y fuimos ahí a buscar al fugitivo que salió de la cárcel bajo fianza y esperamos que era posible que la muchacha secuestrada estaba ahí. ¿Aquí? Aquí. Háganlo con calma. All right, cue us in, let us know. You ready for it? Yeah. Yeah. Enseñando aquí. ¿Lo puedes ver por ahí? ¿Puedes ver el apartamento? Cuando salga, me avisas. At the point where we were looking, trying to get an ID on him, waiting for him to exit the apartment, you know, I stood there in a position where he couldn't see Judy, who was my partner, and Roman and Louis were around the corner. Oh, a lo mejor rescatamos a esa muchacha. Was it his girlfriend? Tiene una relación con ella, no sé si es su novia o no, pero... Yeah. Todavía no sale. ¿Cuánto tiempo lo vamos a esperar antes de que entremos? Vamos a esperar a que salga, a estar seguro que es él. Y a que no esté en la casa, por si está la muchacha ahí, no queremos que le vaya a hacer algo. So, tenemos que tener paciencia. Tenemos un visual en él. Viene para la lavandería. Es él. Jason dice que es él. Afirmativo que es él. Vamos a esperar a que regrese a su casa y entramos. Afirmativo. Danos la clave. Afirmativo, danos la clave. Ya está en la casa. Ya nos vamos a mover. Muévanse. Ustedes a mí. Hit it. Ya vamos. Eduardo Llanes. Dame ver las manos. Dame ver las manos. Tire el cuchillo. Tire el cuchillo. Tire el cuchillo. What the fuck? Get up. Get up. Get up. I'm gonna shoot you right now. Muévase para acá. ¿Qué pasa? Muévase para acá. Échense para atrás de que Román los acá. ¿Qué pasa? Que los llevo. Oh, it stinks. Get him out, Roman. Get him out. Take him down. Ooh. Hey, he's got blood all over. Dude. Dude, you need to f***ing call somebody. There's a f***ing hand over here. Pongan los pies juntos. Oh! Oh! Come here. Stay out of that. Get out. ¿Qué diablos pasa? What the f*** is that? Dude, don't. Oh. Hey, why is he got f*** over him? There's f***ing human parts over here, dude. You s***ing? No. I'm not f***ing shooting you, dude. No te mueves, no te mueves, okay? Get this guy. Help Roman out. Look at that shit, dude. Hay partes ahí, dude. Realmente, psicológicamente, no pensábamos que era nada fuera de lo normal, fuera de lo común. Pero al llegar allí y encontramos en su cocina partes humanas que él estaba cocinando para comérselas. Una pierna en el horno, una mano como que
ya estaba lista para comer. El pie es bien quemado con el cuchillo adentro. No, nunca me imaginé en mi vida que iba a ver algo así. Oh man, I got nauseous, got sick. It was pretty gross. Oh. Move. No. Okay. Espérate. Sit up. I was in shock. I mean, I've seen stuff and heard of stuff like this. I've seen television shows. I've seen dead bodies before. But I have never seen this. This blew my mind. Now I've seen everything. I've never seen a cannibal. This was a real life cannibal. Hey, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre comerte partes humanas? A la policía. Todos para afuera. Todos para afuera. Pa check the other room back there. See if there's anybody else in there. Todos para afuera. I got it. You know what? That's some crime scene. Come on. Eres un enfermo, man. Get in. Hey. Hey. Vamos. ¿Cómo se te ocurre? Cállate. Todas son iguales. Come on. Todas son iguales. Vamos para afuera. We need to clear out of here, guys. Dentro, hey, ¿qué estás pensando? Que te estás comiendo partes humanas. Does this person need help? This person needs a lot of help. Away from the public, away from anywhere they can, a person like this can harm somebody else. My name is Luis Fernandez. Yo no lo quiero ni mirar a este f***ing agent. I'd like to report we made a recovery this afternoon, like we notified you earlier. Only pull him over when we entered the house, we found human remains. Cuando me tenía enfrente de él, me gritaba, me decía de que también a mí me iba a hacer lo mismo, que también a mí me quería comer y destrozarme y despedazarme y hacerme pedazos. Tengo a mi novia dentro de mí. ¿Sabes que esa mujer tiene familia también? La tengo dentro de mí. Okay. Sí, ahora ya la tiene dentro de usted. Tú también deberías estar. ¿Sabes qué? Cállese, está loco, psicótico. No enfermo. Sabes qué es el amor. Enfermo. ¿No sabes ¿Y tú qué es sí? El amor? Sí. ¿Comerse la gente es amor? Es tener una persona dentro de mi corazón. ¿Comerse la gente es amor? Eso es amor verdadero. Don't talk to him. He's a murderer. Hey, what happened to his nose right there? Se the vayan a llevar las partes de mi novia. Deben de estar dentro de mí. His face hit the ground. ¿Eh? When you took him down. I don't feel sorry for him. I know that what I did was right. Because he was struggling, this guy was a vicious guy. He just wasn't acting viciously directly at us at the time. I mean, he had a knife when they first entered the room. Should I go check on Louis? Find out, because I mean, if that is his girlfriend, she's missing. Apaga la cámara ya. Para mí fue un poco más difícil porque me acordé de Louisiana, me acordé de todos los muertos que encontré por allá, y a mí me demoró un poco más en asentarme otra vez. ¡Mi novia! Debe de estar dentro de mí. Todo el tiempo me la estuve comiendo. ¿Por qué? ¡No te importa! Ella me tiene que pagar y tiene que estar dentro de mí. ¿Pero qué es lo que le hizo? Todas las mujeres son iguales. Me hicieron pagar condenas que no tenía que pagar. Me hicieron muchas cosas y quiero comérmelas. ¿Me entiendes? ¡Me las quiero comer! ¿Por qué ella, señor? Porque sí, porque ella es mi novia. Quiero tenerla en mi corazón. Muchas muchachas se quieren pelear con los papás y no quieren decirle a dónde van ni con quién están. Y ellas son las que abren la puerta para volverse víctimas, para el abuso, para que las maten. I mean, imagínate tener a un familiar de que lo destacen y se lo coman. I mean, no es una... Ninguna muerte es bonita, pero eso definitivamente no. Louis, regresamos por ti. Ok. Acuérdense qué le pasó a Jeffrey Dahmer. Él fue a la corte, lo adjudicaron, lo convirtieron y los otros prisioneros lo mataron. ¿Qué va a doblar? No, ahora. ¡Camina, ni lo pienses! ¡Ni lo pienses! ¡No lo pienses! ¡No lo pienses!
fugitivo que vamos a buscar hoy es un pandillero asesino. Se llama Johnny Hernández. Tiene 23 años de edad. Okay. Lo quieren por robar carros, robar a la gente a punto de pistola, quitarle los vehículos a la gente, robar tiendas. Okay. La policía tiene a su casa bajo vigilancia porque cuando salió de la cárcel por fianza por robar, cometió otro delito. Asesinó a una persona que estaba en otra pandilla. Estamos controlando nuestro territorio, bro. Este joven es un pandillero. Su nombre es El Rasurado y pertenece a la pandilla Las Lomas. Okay, este es muy peligroso, es un criminal de carrera y no le importa regresar a la cárcel. Ya tiene 2 strikes en su record, so uno tercero y lo ponen de por vida. Va a hacer todo lo posible para que no lo agarremos. Tenemos que actuar con mucha precaución. Okay. ¿Viste la locación? Yeah, the house is located at the corner of a cul-de-sac, so it's going to be kind of a fatal funnel once we pull in there, okay? The house is a standard house as far as the layout. He drives a gray truck, a large dual pickup. I think it was a Titan, Nissan. The Titan? Yeah, Nissan. Okay. That's the one we saw. La que miramos. Okay. And the house is just south of a riverbed and railroad tracks, so there's a large field. So if he manages to break free or something like that, and he gets onto his hill, he's got a good area to go into to hide. Okay. ¿Qué crees? ¿Sabes que es peligroso? ¿Sabes que está armado? Sí. Y pandillero. ¿Puede tener pandillero? Necesitamos armas largas y chalecos antibalas. Let's take all the precautions. Let's take everything that we have for this one. We don't know how he's going to react. We don't know if we're going to be able to get him. In a position where we'll have it, so let's take everything. Okay, como nuestro instructor de armas, tú vas a inspeccionar todas las armas antes que salgamos, yeah, ¿verdad? Before we get out there. Let's okay, sure. Agarra tu rifle, tú agarras el tuyo, yo agarro el mío y vamos a inspeccionarlas ahora, antes de salir. How do we prepare for going on a mission to capture a gang member, particularly a known violent gang member? We do a lot of preparing mentally first. We get all the information we can about this individual because we don't need to make mistakes and we don't want to make mistakes. Make sure our weapons and our body armor, our equipment, gear is ready to go. We have in and out plans, backup plans. We take into account a lot of things and the big one is just safety and making sure we get this guy. Okay, ¿todo está bien? Okay. ¿Todos listos? Listos. Okay. Tenemos que cargar el equipaje. Psicológicamente, los pandilleros lo único que tienen es su respeto. Y si alguien viola ese respeto, encuentran la manera de cómo agarrar ese respeto para atrás. Y no les importa si tienen que matar, a qué crímenes tienen que cometer para comprobar que ellos merecen ese respeto. There's the street right there. It's a great truck. That's him, huh? You guys ready? Yeah. He's coming from this corner right here. All right, about now. I hope he's got us. Wait.
Hold Johnny it. Hernandez! Stop right there! Johnny Hernandez! Alto ahí! No, no, he's going. Watch out, get in, get in, get in. Hey, he's going. Va a correr, va a correr. Get him, get him, get him. Cuidado, pues. Paso ambush. What are the distancia, Roman? If we get ambushed, Judy, you and I go hard this side, okay? Look for cover. Tiroteo fue el primer tiroteo que hemos tenido en este trabajo y fue difícil mirar de que uno de nuestro equipo, el camarógrafo, estaba herido. Hey Alonso, aquí estoy, man, aquí estoy, con calma, ¿ok? Con calma. El momento que vi que uno de la gente de la cámara estaba herida, me dio furia, un poco de rencojo y preocupación todo en una vez. Siempre le estamos hablando a ellos que tienen que tener cuidado, siempre le estamos poniendo los chalecos y hoy faltaron en eso. ¡No hizo nada! Ok, ¿viste que nos disparó? Sí. ¿Por qué nos disparó? Porque déjame ir porque debe algo. No, no, no. No, él no debe nada. Debe algo. ¿Sabes qué? Vamos a llamar a la ambulancia. ¿Ok? Lo vamos a revisar. Él nos disparó. Él nos disparó y nos tiró a matar. ¡No tenían que haber hecho eso! ¡No! Él nos disparó y nos iba a matar. ¡No! ¿Sabes qué? ¡Déjame ir con él, por favor! This particular instance, somebody died. Okay? We had somebody die today. We had to take a life. That's how we prepare. Okay? That's how we prepare, all right? We took all the precautions that we could possibly take. We went in hot, we went in hard. We went in as a team. And what we saw today was somebody who didn't care, and he paid the price. Aquí estoy contigo, man. Hey, did Louis call paramedics? I got paramedics rolling right now. Okay, y la policía de Los Angeles? LAPD's coming too. All right. Vas a estar bien, vas a estar bien. No te preocupes por eso ahora. Me voy a mover a darte más sombra en la cara. ¿Ok? Aquí estoy, no me voy. Mira allá. ¿Ves ese hombre que está allá? Va a estar bien. Va a estar bien. Tu novio aquel le disparó. Okay. Nothing went wrong other than our friend, part of our team, being injured and being hurt. That bothers me. Having to take out somebody who's gonna engage us,
He's violent. We meet violence head on. That's why we carry weapons. That's why we've been through the training. Ahí viene la ambulancia. Ahorita vas a estar bien. Vas a ver. Vas a estar bien, man. En el momento que vi que él estuvo herido, temí por su vida. Le pegaron en un lugar bien peligroso, a donde hay órganos vitales. Y en ese momento se me fue el rencor y entró toda la preocupación del mundo. Hey, we got LAPD. Con calma. Hey, man, we're bail enforcement agents. We just got two people down. Con calma. We need paramedics. Vas a estar bien. Vas a estar bien. Vas a estar bien. Huh? Who's in charge? Whoever. I'm in charge. We got another suspect in the vehicle. She was riding with him. Estaba en el mismo vehículo que ella, que él. Y cuando le disparamos a él porque tenía una pistola, la tenemos en el carro. Nos disparó. Le tuvimos que disparar. Y la mujer salió a tratar de salvarlo. So la tenemos under custody. Los estamos tratando de entrenar para estar preparados para esas situaciones. Y afortunadamente sobrevivió su herida. Está vivo todavía en el hospital. Hey, you guys, ya viene la ambulancia. Les quiero decir que son parte de nuestro equipo. Tienen que tomar las mismas precauciones que nosotros tomamos. Cuando miren que nosotros estamos detrás de algo, es por una razón. Porque sabemos que a lo mejor va a haber tiroteos o va a haber algo que nos van a aventar o a tirar a nosotros. Entonces, por favor, siempre pónganse detrás de nosotros y no se nos adelanten. ¿Ok? Porque por eso pasan casos como el de hoy. You alright, man? Voy a ver si Louis necesita ayuda. Todo fue bien lento. Cuando pasa algo así, todo es lento y aunque pasen segundos, piensas tú que son minutos. Entonces, cuando él apuntó la pistola para nosotros, le tuvimos que disparar. Estoy contigo, Alonso. ¿Sabes qué? Uno le puede decir a una persona tantas veces, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Si no los hace, si no cumplen con su propio deber de protegerse, ya viene el momento en que dices, estoy cansado de advertirles. The question is, what is the screw up? Alonso's in the hospital. How the f***? What do you mean screw up? He didn't wear his vest. Okay? We screwed up because as a team member, we're supposed to make sure everybody's in check. When I'm on the streets, I make sure that everybody's, you know, I got my gear on and my partner's got his gear. Why the hell I didn't check him? I don't know. But you know what? He's issued the stuff. So if he doesn't want to wear it, then he paid the price, okay? This stuff right here is to protect you, okay? Not to sit there and sit in a locker somewhere, okay? So the next time you guys want to go out in the field with us, you better make sure you wear your shit, all right? Hey, Romy, you all right? Yeah, I'm cool. You know what? Nunca había pasado esto, pero algún día tenía que pasar. Todo el mundo actuó efectivamente como profesionales en la manera en que han estado entrenados a confrontar a una persona armada.